in a little village just south of the border. There lived a peasant family of four. But trouble winds started blowing up dust. Soon the Hola y muy buenos días. Bienvenido al primer día del trekking del Torres del Paine. Ahora estamos en el Hotel Eberhard en Puerto Natales y vamos a salir ese hotel en menos de 5 minutos. Tenemos 2 horas más en Puerto Natales antes de la salida de nuestro bus a la entrada del parque. Tenemos que esperar 2 horas más en la ciudad y después tenemos la viaje en bus hasta la entrada. Tenemos el ticket, todo listo, y yo cambié mis planes bastante porque primero tenía el plan de ir a Torres del Paine con esa mochila pequeña de 18 litros y mi esposo con esa mochila grande. Pero al fin nos di cuenta que no es posible tener todas nuestras cosas en esos dos. Entonces yo cambié mi mochila y yo voy con ese. Y hicimos ese cambio ayer por la noche cuando empacábamos todo. Y ya, eso significa me voy con ese Deuter de 35 más 10 litros. Ese va a esperar a nosotros aquí en el hotel y ese también va a esperar aquí, porque después de Torres del Paine tenemos casi 2 semanas más en el sur de Chile. Entonces tenemos o necesitamos poquitas más cosas aquí en ese tiempo. Por eso tenemos esas cosas que van a esperar a nosotros aquí en el hotel y volvemos a ese hotel después del trekking, que es 6 días. Ok, entonces vamos a salir y buscamos almuerzo en Puerto Natales. La aventura.
parque y acá están los torres. Ay, y acá está nuestro primer refugio. Se llama Torre Central, creo. Monte Hostel Torre Central. Monte Hostel Torre Central. Como yo dije antes, compramos un paquete con la empresa Holländer y eso incluye todos los refugios, toda la comida, los buses y no más, eso es. Ya. Uf, hace calor. Ay. Aquí estamos en nuestra habitación. Nosotros estamos los primeros y tiene 6 camas dobles así. Y estos dos son para nosotros. Y cada persona tiene un armario. Oh, eso es mucho más grande aquí. Quizás usamos ese. Porque esos son mucho más pequeños. Oh. Al menos uno, quizás. Pero eso es súper chiquito, pero al fin no tenemos mucho, así da igual. Ya, bueno. Ah, y ahora es a las 5, tenemos cena a las 7 y eso significa que tenemos 2 horas libres para descubrir un poquito el afuera y sí, ver a las torres. Estamos listos con nuestro welcome drink, el pisco sour. Ah, y ahora estamos un poquito afuera para relajar y ver la naturaleza aquí. Ah, pero aquí no hay conexión, ¿no? Yo sé. ¿Tú quisiste caminar por allá? Yo quiero ir al visitor center porque tengo el primer problema. Las habitaciones solo tienen conexión de USB para recargar las cámaras, pero para mi mejor cámara, para ese, yo necesito como luz normal, electricidad normal, y no tiene conexión de USB, y estoy buscando una conexión para eso. Listos para salir de nuevo. Thank you.
la cama. Sí, pero es tan temprano, no puedo dormir ahora. Es antes de las 9, creo. Ya 10 minutos antes de las... creo que puedo dormir a las 10, quizás. Ya, pero no hay red o no hay conexión de móvil. No quiero tomar alcohol o algo así. Podemos conversar. Sí. Podemos conversar con otras personas nomás.